Hola, bienvenido a 20 en Empleabilidad. Soy Lina Olarte, consultora asociada de Like Carlson de BM y hoy vamos a hablar sobre si conviene de forma proactiva como candidato hacerle o no seguimiento a un proceso de selección en el que se está participando y cuándo. Muchas de las personas a las que asesoro tras una entrevista que les interesa me preguntan si pueden llamar al contacto de la empresa o entrevistador para hacerle seguimiento a su participación en el proceso con el fin de conocer cómo les fue y si pasan a una siguiente fase. La respuesta es que sí, se puede, siempre y cuando tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Primera, tal vez la más importante, el tiempo. Por favor, no llame al día siguiente de la entrevista a su contacto o al entrevistador, pues esto comunica ansiedad y hasta desespero de su parte en alcanzar la posición para la cual lo están evaluando. Usted podrá llamar una semana después de la última entrevista, siempre y cuando sea prudente dicha llamada. Es decir, cuando usted conoce que, en ese plazo de tiempo, la organización a la cual usted desea entrar ya ha evaluado a otros candidatos e internamente han debatido su participación en el proceso. Si por el contrario, usted tiene información de que la decisión se va a demorar por diferentes razones, espere un poco más de tiempo para esa llamada o mail de seguimiento. Segunda, el medio. Usted siempre podrá llamar al contacto cuando éste se lo ha permitido. Es decir, si tienes alguna duda, llámame. O cuando su relación con el reclutador o gerente contratante permite una llamada. De lo contrario, un mail de seguimiento breve y puntual será la mejor vía para conocer los avances del proceso. Tercera, segundas llamadas y mails de seguimiento. Aunque no hay una regla en este sentido, una segunda llamada o un mail podrá ser demasiado persistente. Así que ármese de paciencia y aunque ya le hayan hecho comentarios como cuando empieces a trabajar con nosotros, mantenga la esperanza lo más controlada posible, pues solamente este empleo será suyo cuando le hagan formalmente la oferta. Si bien estas tres recomendaciones son clave y espero les sean prácticas, existe la excepción del headhunter o empresa de búsqueda de ejecutivos. Dado que estas empresas reclutan en el mercado el mejor talento para las organizaciones que pagan dicho servicio, este tipo de empresa tiene dos clientes. La empresa cliente para la que está haciendo la búsqueda y usted como candidato. Por tanto, con el headhunter el seguimiento podrá ser más cercano y casi que inmediato a la entrevista. Espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad. Recuerde que la paciencia y la administración adecuada de la ansiedad en los periodos de transición resulta clave. Muchos éxitos en sus presentes y futuros procesos de selección y hasta una próxima oportunidad aquí en 20 en Empleabilidad.